Bueno, qué bien suena esto, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, ya mejor a todos. Les damos la bienvenida a este acto de entrega de premios que organiza la Sociedad Informática Provincial de la Diputación de Sevilla, IMPRO, para reconocer a ayuntamientos y a empresas del ámbito TIC que han destacado en su apuesta por las nuevas tecnologías. Con estos galardones, además de distinguir la labor, el trabajo de estas instituciones, se pretende también desde IMPRO que sirva para impulsar aún más el desarrollo del sector tecnológico de nuestra provincia, que se traduce, sin duda, y esto ya es un hecho, en un mayor crecimiento económico de todos los municipios. Por ello, la Diputación mantiene una apuesta decidida, un propósito firme para el empuje y la promoción de un ecosistema digital provincial y para fomentar la atracción y el impulso de talento para el emprendimiento TIC. Lo iremos viendo a lo largo de este acto que da camino. Hay retos a los que enfrentarse, como romper o al menos reducir la brecha digital, la de las zonas rurales, la de los ciudadanos de más edad y también combatir, cuestión importante, los ciberataques. Cuidar la seguridad, también formar a los trabajadores, educar y divulgar. Como ya viene haciendo desde hace años con la Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías, IMPRO, también con estos premios que entregamos hoy, quiere mostrar cómo Sevilla y cómo sus pueblos vuelven a convertirse en centro neurálgico de la conectividad, de la innovación, el emprendimiento y la colaboración de instituciones, empresas y profesionales. Lo vamos a ver resumido en este vídeo. Sevilla ha sido testigo eterna de aventuras destinadas a escribir un nuevo futuro. La Nao Victoria partió para realizar un viaje inédito, un trayecto con el que Magallanes y Elcano unieron el mundo para completarlo en toda su extensión. Y tras la gesta, regresó a casa para inspirar la innovación de toda la sociedad. Un proyecto colectivo que lo transformó todo. Ahora, el planeta está mutando al abrigo de la transformación digital. Y Sevilla y sus pueblos vuelven a convertirse en centro neurálgico de esa nueva mirada, de una misión de desarrollo con vocación global. Una misión que fomenta la conectividad, el emprendimiento y la colaboración. La atracción de la inversión a una región en constante efervescencia. La apuesta por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la recuperación del talento TIC que, como la Nao Victoria, salió a descubrir un mundo de oportunidades para luego volver a casa, para volver a Sevilla. Una vez más, debemos escribir nuestro futuro. Es el momento de que instituciones, empresas y profesionales trabajen juntos con un objetivo común. Es hora de regresar a Sevilla, territorio inteligente. Sevilla, una provincia de contrastes, y eso lo vamos a ver también a lo largo de este acto. Este año, tras la deliberación del jurado reunido el pasado 26 de enero y compuesto por los miembros del Consejo de Administración de IMPRO, por un representante de la Dirección General de Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, un representante de la Agencia Digital de Andalucía y también un representante de la Confederación de Empresarios de Sevilla, vamos a pasar ya a presentar a los dos premiados en la modalidad de ayuntamiento y empresa y a lo que se añade en esta edición una mención especial otorgada por la Diputación de Sevilla y por la que comenzamos. Mención especial al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta. Un reconocimiento que se otorga por su compromiso en promover acciones para el desarrollo de una economía cada vez más digital y por llevar a cabo iniciativas para un territorio y unas administraciones que están en proceso de cambio. Se ha valorado, además, su labor para impulsar la innovación y la transformación digital como una palanca para un futuro más próspero en Andalucía, generando valor, además, hacia el colectivo de ingenieros e ingenieras de telecomunicaciones al que representan, fomentando además nuevas vocaciones en el ámbito tecnológico. La de
demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación se crea hace aproximadamente 20 años aquí en Andalucía y desde entonces se convierte en un punto de referencia para el colectivo de ingenieros de telecomunicación. Inicialmente la labor del colegio es reivindicar el perfil y el trabajo de los ingenieros, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un punto de referencia del sector tecnológico andaluz. Intentamos fomentar y sensibilizar respecto a la importancia de la transformación digital, tanto para las empresas como para la ciudadanía. Intentamos apoyar el despliegue de redes en el territorio, apoyamos también a los ayuntamientos en todo lo que sea modernización y transformación digital, y luego lo que intentamos sobre todo es reivindicar el papel del sector tecnológico andaluz. Y hacemos una labor continua de llevar a cabo talleres, jornadas, seminarios. Junto con esa labor de divulgación, luego llevamos a cabo cursos. Y luego en ejecución de proyectos fundamentalmente colaboramos con terceras partes, es decir, ayuntamientos que nos piden apoyo para solventar problemas de despliegue de sus redes en el municipio, para mejorar la cobertura de banda ancha. Ayudamos en la elaboración de planes estratégicos cuando tienen que llevar a cabo un plan de modernización del ayuntamiento. También colaboramos en consultoría con empresas para ver cómo pueden llevar a cabo transformación digital. A nivel de comparativa con otras provincias andaluzas, Sevilla se ha venido destacando por tener una mejor capacitación de sus profesionales, una mejor cualificación en general de la ciudadanía y luego a nivel de administración digital, que es otro de la parte que se valora mucho en indicadores, servicios públicos digitales, la provincia de Sevilla destaca sobremanera respecto a otras provincias y en ese sentido siempre se puede reivindicar el papel que realiza IMPRO en dar soporte a los municipios de la provincia para poder llevar a cabo su modernización, la implantación de servicios públicos digitales y en general todo lo que está haciendo el proceso de modernización de la administración. Recoge este premio, esta mención especial, el decano del colegio, don Manuel Ortigo Sabrún, entrega el galardón el presidente de la Diputación de Sevilla, don Francisco Javier Fernández de los Ríos. Vas a tener que sujetar el premio y el micrófono. El premio que no lo pierdas, enhorabuena, Manuel Ortigo Sabrún. ¿Qué tal? Contento. Contento, me imagino. ¿No? No, la verdad que muy, muy satisfecho por el colectivo al que representamos. Siempre se agradece que premien, ¿no? Cuando te premian a nivel individual lo agradeces, pero cuando a nivel colectivo lo agradeces mucho más, porque hay mucha más gente detrás que es la que representa este galardón. Bueno, lo comentaba en el vídeo, nuestra provincia está situada, ¿no? Está bien situada en materia de transformación digital, porque esto es imprescindible, ¿verdad?, para que una sociedad como la sevillana, como la andaluza, avance. Bueno, la provincia de Sevilla, comparativamente, y sin menospreciar otras provincias a nivel andaluz, es la provincia que tiene mejor conectividad, tanto en líneas de conexión de fibra óptica y en general infraestructura física fija, como en sistemas inalámbricos. Fundamentalmente 4G, la cobertura casi alcanza la totalidad de la población, y 5G también es la provincia que tiene mayor cobertura. Eso es lo básico para luego poder dar el resto de servicios. Es decir, si no tienes conectividad, todo lo demás queda en una entelequia. Claro, porque la comunicación ya no es solo la comunicación, el transporte, la comunicación, también esas redes de comunicación en las que nuestra provincia, y está bien que lo destaquemos, está bien situada. Pero destacamos lo positivo que queda por hacer, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, la conectividad es la capa primera sobre la que viene ahora el resto de servicios. O sea, hay muchas oportunidades de sensorizar los municipios, de implantar soluciones relacionadas con la Smart City. Es decir, aprovecha esa conectividad ahora para sensorizar y para dar servicios públicos digitales basados en el dato y en la información que pueda recopilar. Existen todavía muchos colectivos a los que capacitar digitalmente, tanto has comentado a las personas mayores, pero no solamente a las mayores, también los jóvenes tienen que capacitarse porque lo cierto es que el impacto que pueden tener determinadas tecnologías
sobre el mercado de trabajo no sabemos cómo va a impactar en todas las profesiones, por lo tanto es importante que todos los jóvenes también vean la tecnología como un complemento a cualquier tipo de formación. Y luego, a nivel de empresa, hombre, queda mucho recorrido todavía para que todas las empresas se digitalicen al máximo potencial que puedan explotar. Es decir, no solamente contar con tengo presencia web o tengo un TPV virtual, claro. Existen muchísimas oportunidades de gestionar datos, poco a poco vamos viendo cómo la inteligencia artificial la puede utilizar, o sea que existe todavía una infinidad de ámbitos en los cuales se puede mejorar. Bueno, y por eso es importante la formación, la divulgación y el trabajo que se hace desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. ¿A quién agradece el premio? Bueno, en primer lugar, obviamente, a la Diputación de Sevilla y a IMPRO por haber querido poner en valor el trabajo que realizamos. Luego, a todo el equipo del colegio, a la Junta de Vocales, a la directiva y al resto de los colegiados, ¿no? Que al fin y al cabo a quien nos debemos. Y luego, obviamente, a todo el sector tecnológico andaluz. Nosotros intentamos simplemente ser una pieza más de ese sector. Intentamos poner en valor el trabajo que realizamos como colectivo, entendiendo colectivo el sector en su conjunto, las empresas tecnológicas, los profesionales, los emprendedores, porque es una forma de ser palanca para luego transformar el resto de la sociedad y de la economía. Y luego, permitidme hoy en particular que quisiera recordar que ayer falleció el primer decano de la demarcación, nuestro compañero Francisco Vicente, falleció en el día de ayer. Bueno, le hubiese gustado hoy posiblemente acompañarnos, pero bueno, simplemente quería también homenajearle y reconocer su trabajo, porque fue el primero que empezó esta trayectoria. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena también por el premio y por la labor importantísima que hace el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y de Ceuta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, importantísima la labor que hacen desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y además lo apuntaba y lo veíamos en el vídeo, ¿no? Por la labor que hacen también para ayudar, para impulsar, ¿no? El trabajo y la transformación digital en ayuntamientos y empresas. Vamos ya con el Premio Ayuntamiento Digital 2023 que recae en esta edición en el Ayuntamiento de Osuna, al que se le reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado en los últimos años en la implantación de las nuevas tecnologías para la modernización del propio consistorio de la localidad, manteniendo una estrategia clara y definida mejora de los servicios a la ciudadanía con la aplicación de las TIC a los procesos y trámites municipales. Pues desde el Ayuntamiento de Osuna llevamos muchísimos años trabajando en esta línea. Es cierto que el Ayuntamiento de Osuna tiene una gran madurez digital y esa transformación digital está liderada por nuestra alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, que ella impulsa, bueno, pues todos esos cambios necesarios para que nuestros vecinos y vecinas pues puedan realizar sus trámites de una forma cómoda. Pero además, desde el Ayuntamiento de Osuna, como no podía ser de otra manera, pues garantizamos que todos esos trámites se puedan realizar de una forma segura. El Ayuntamiento de Osuna pues tiene un plan serio de transformación digital que abarca diferentes acciones. Algunas pueden ser, bueno, pues esa aplicación que nos ayuda a localizar nuestro autobús urbano, geoposicionándolo. Implementación del riego inteligente en todos los espacios verdes de nuestro municipio, telegestión también en la dependencia deportiva y también estamos trabajando en proyectos de gran envergadura que sin duda pues van a potenciar y a favorecer nuestro sector turístico como es el plan de turístico inteligente. Bueno, pues que sin duda nos van a dar gran cantidad de datos en este sector y que sin duda pues nos va a favorecer a una toma de decisiones mucho más acertada. IMPRO siempre ha sido fundamental en esa transformación de la que estamos hablando y estamos convencidos y esperemos, bueno, pues que tenga esa mano tendida para el Ayuntamiento como siempre lo ha tenido. Y bueno, ahí están sus técnicos que siempre responden de forma inmediata ante una llamada, ante una necesidad y lógicamente por menos no tenemos que agradecer desde el Ayuntamiento de Osuna ese aporte y ese trabajo continuo que desde IMPRO también se hace para con los ayuntamientos.
Departamento Digital, la alcaldesa de Osuna, doña Rosario Andújar Torrejón, le entrega el galardón la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, doña María Luisa Ceballos. Alcaldesa. Muy buena. Enhorabuena. ¿Ha visto la música que estaba sonando? No sé si se ha dado cuenta. Sí, claro, Juego de Tronos nos caracteriza desde hace algún tiempo ya, sí, es verdad. Bueno, hoy es, decíamos también, un día de contrastes, ¿no? Porque Osuna, fíjate, pues un municipio, ¿no?, con tanta historia, pero que en este caso recibe el premio porque tiene esa mirada, ¿no?, hacia el futuro. Sí, la verdad que no es para nada incompatible. Nos tenemos que acercar a los grandes retos digitales sin remedio y además aprovecharlos, ¿no?, porque son oportunidades que se ofrecen a toda la ciudadanía. Por tanto, quiero, en primer lugar, dar las gracias a ese jurado que ha tenido a bien seleccionar nuestro proyecto, nuestra memoria, como uno de los posibles premiados, y aquí estamos para recibirlo. Esto, evidentemente, me permite también agradecer, aunque lo ha dicho mi segunda teniente alcaldesa, y no, el agradecimiento a Impro, y no vamos a repetir las mismas palabras, pero ratifico todo lo que se dice, y sugerente siempre también atenta. No nos habíamos presentado antes por mi relación directa que tenía con Impro, y bueno, parecía ético hacerlo, pero en esta ocasión decimos ya sí. Bueno, el reconocimiento es a esa transformación digital en Osuna. ¿Cómo la reciben los vecinos? Porque ¿cómo han cambiado esa ventanilla, el vuelva usted mañana, ¿no?, por ya casi muchos de los trámites que se hacen en el ayuntamiento a golpe de pues la verdad que yo creo que bastante bien, porque hay que ser conscientes de que hay que hacer el tránsito de manera tranquila, de manera que se digiera y sin arrebatarle la opción de hacerlo pues personalmente, como siempre, también iré implantando la posibilidad de hacerlo electrónicamente. En el ayuntamiento de Osuna hemos implementado ya muchísimos procedimientos electrónico y eso favorece un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que más importa para la administración local y para los alcaldes y alcaldesas, sin duda, pero también hacer una administración más ágil, más eficiente en esos procedimientos que nos permiten ahorrar tiempo, hacerlos más seguros, porque nuestra apuesta por la ciberseguridad también es un hecho. Tenemos la suerte de contar con nuestra secretaria municipal, que es una mujer que está por la labor de implementar estos procedimientos, y la verdad que nos facilita muchísimo el trabajo. Queda muchísimo por hacer, hay muchísimos retos. Y esos programas que hemos conseguido, esas ayudas económicas que hemos conseguido para implementar esos procedimientos, nos van a permitir incluso llegar a esa inteligencia artificial, que es todo al buen uso de la inteligencia artificial. Al buen uso, y además me permites con ese detalle que acabas, sí, de mencionar, decir que esta vez tenemos que procurar que la inteligencia artificial no se produzca o no se reproduzca ninguna otra brecha de género, pero tampoco entre generaciones, ¿no? La verdad, tenemos que hacerlo bien entre todos los implicados y ese es nuestro compromiso. El tema turístico, claro, que nos permite viendo. En Osuna, pues estamos desarrollando muchos procedimientos también y además estamos dentro de las redes de destinos inteligentes de Nacional a través de Segitur y tenemos un plan de sostenibilidad turística que también nos va a permitir ese desarrollo de la inteligencia, bueno, artificial. Pues ya lo así saben, que Osuna, desde luego, orgulloso de su pasado, municipio orgulloso de su pasado, pero también de su futuro, que se reconoce aquí en estos premios. Alcaldesa, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias y que la Diputación siempre siga apostando por este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos avanzando con el siguiente reconocimiento. El premio Empresa Government 2023 es para la empresa GEPIC, a la que se le distingue por toda una trayectoria de compromiso por el fomento y la innovación en soluciones técnicas y sistemas de información dirigidos a la seguridad, el gobierno del dato, la formación TIC,
ya, son ya términos que desde luego vamos cada vez más acostumbrándonos a decirlos y a oírlos, y soluciones tecnológicas transversales que mejoran la organización y eficacia de la administración pública. BIM nace de la confianza de su cliente en los que somos fundadores de la compañía, y nosotros la hemos devuelto con proyectos, y eso nos ha ido definiendo nuestras tres líneas de negocio, ¿no? En concreto, estas tres líneas las marcamos hacia los sistemas de información de cualquier tipo de compañía, hacia el puesto de trabajo y su movilidad de cualquier tipo de compañía, y a día de hoy en el acompañamiento, en la formación de todos estos proyectos que nosotros vamos desarrollando y ponemos a disposición de la ciudadanía. De dos años hacia acá podemos referenciar dos grandes proyectos, como es el de la centralización de todos los datos. Una vez que tú llevas tus datos hacia la nube, pues asumes una serie de condiciones en ese viaje, pero sí es cierto que nosotros estamos haciendo proyectos de una cantidad de datos superior a 3 petabytes en una gran corporación aquí de la Comunidad Autónoma Andaluza, en la que pues estamos haciendo un aseguramiento de sus datos y un backup de esos datos de diferentes tipos de tecnologías, de diferentes tipos de nube. El segundo gran proyecto que queremos referenciar es el proyecto de formación hacia la ciudadanía. Queremos poner en valor el gran equipo formador que tenemos, el gran equipo de seguimiento y control que tenemos y la gran capacidad tecnológica de nuestra plataforma, en la que hemos sido capaz de formar a más de 10.000 personas en 4 meses. Nosotros hemos apostado por esa centralización en las tres líneas de negocio que hemos comentado anteriormente, y con ello poder mantener a este equipo y poder mantener ese nivel de servicio con la exigencia que nosotros mismos nos marcamos, ¿no? Don Ignacio Soto, CEO de GEPIC, recoge el premio que le entrega el presidente de la FED, de la Confederación de Empresarios de Sevilla, don Miguel Ros. Enhorabuena, Ignacio. Bueno, en el vídeo veíamos entre las líneas de negocio, y ya lo han comentado algunos de los premiados que han pasado por aquí, hablábamos de la formación, ¿no? También de la ciudadanía, importantísima para romper, ¿no?, esa brecha digital generacional también que existe entre territorios. ¿Qué hacéis vosotros en ese sentido? Bien, en primer lugar, hemos determinado como una de nuestras líneas estratégicas el invertir en formación, porque creemos que es el nuevo reto que se nos plantean a las tecnológicas en los siguientes años, debido a que no solo hay que reducir esa brecha digital, sino que tenemos que hacer el buen uso de la tecnología. Uh-huh. En el día de ayer, pues tuvieron que pedir disculpas ciertas empresas, bueno, pues, como Facebook, Twitter, a parte de la ciudadanía, por ciertos efectos nocivos, ¿no?, de una tecnología que nos ha hecho mucho bien y ha sido utilizada de una forma muy positiva, pero si esta no la utilizamos de esa forma, bueno, pues se puede convertir en un efecto, como decimos, nocivo, ¿no? Y para ello nosotros, bueno, hemos invertido en capacidad de captación, porque en estos proyectos de formación es muy importante crear la necesidad en los propios ciudadanos, ¿no? Concienciarse de que hay que formarse e invertir su tiempo en dar un curso de formación en ciertas tecnologías, como en el ámbito, por ejemplo, agrícola, que hemos formado más de 9.000 personas en este último año 2023, y no es tarea fácil, porque aunque esta formación sea gratuita, las personas, su tiempo son muy válidos. Pero son sectores tradicionales que deben aprender que el sector tecnológico no viene a competir con ellos, viene a ayudarlos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, esa parte de captación es muy importante en estos proyectos. Invertimos en material y personal que aumenta la pedagogía para que esta formación sea útil y se lleve a su fin y sea utilizada por los ciudadanos y usuarios de esa formación.
y por último una plataforma tecnológica haciendo uso de nuestras capacidades para que nos adaptemos en el día a día de hoy de los ciudadanos y puedan consumir esta formación de una manera ágil, segura, rápida, apostando por esa teleformación, ¿no? Bueno, ya hemos aprendido, nos hemos apuntado a los cursos, hemos aprendido, pero ahora debemos protegernos porque la seguridad, ¿verdad?, es otro de los retos importantes. Sí, sí, la verdad es que... La ciberseguridad, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de ciberseguridad, podríamos mantenernos en esta conversación un día, dos días, bueno, y... Bueno, no, es que me, que no hay que me riñen. Pero es cierto que, bueno, que más que hablemos sobre ciberseguridad, nosotros creemos y las empresas tecnológicas dedicadas a la seguridad sabemos que es imposible tener una seguridad de nuestros datos al 100%. No quiero ser pesimista, ni muchísimo menos en todo este aspecto, pero sí es cierto que, bueno, que tenemos que buscar medidas alternativas o medidas dentro de la seguridad que nos permitan que, aunque entren dentro de nuestros sistemas de información, seamos capaces de que no nos afecte y no hagan uso negativo o nocivo de esos datos, ¿no? Por eso desde GPI apostamos por una solución de ciberseguridad, ciberresiliencia de los datos, haciendo un backup y una custodia de estos datos, de tal manera que, bueno, con unas copias de seguridad adecuadas, con unos niveles de copia de seguridad adecuados, con el encriptado de los datos, para que estos datos no puedan ser usados por estos ciberatacantes. Hay que actualizarse, porque Exacto. estos amigos del ajeno también se actualizan constantemente, porque además los datos ahora, ¿verdad, Ignacio?, son, bueno, casi vale igual que el dinero, es el mayor botín, ¿no?, el más apreciado, desde luego, por Exacto. muchos de estos ladrones, ¿no?, porque Exacto. no dejan de ser ladrones aunque sean de datos, ¿no? No, y sobre todo que no hagan, que no dañen esa corporación o ese uso de los datos, de tal manera que, bueno, que podamos restaurar estos datos en cuestión de minutos y no nos afecten en nuestra productividad o en nuestro sistema de información. Bueno, ya me han escuchado, por eso es importante su trabajo y por eso ese reconocimiento hoy a GPIT. Ignacio Soto, CEO de GPIT, muchísimas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Yo, si me lo permite, sí quería, bueno, pues por mi parte, agradecer a la Diputación, a los profesionales y amigos de IMPRO, ¿no?, que en este caso han depositado la confianza en GPIT. Y bueno, y darle este premio, como no podía ser de otra manera, bueno, a las personas que confiaron en GPIC desde sus inicios, a las personas que trabajan en GPIC, ¿no?, y día a día van apoyando y aportando su esfuerzo, a los familiares que en este empeño de la perfección laboral pues también nos aguantan día a día, que es difícil, y a mi maestro, Alfonso Soto, que bueno, que tiene mucha culpa que estemos aquí hoy aquí sentados, y por todo ello muchas gracias a todos. Gracias, enhorabuena. Maravilla, cómo suena esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todavía queda alguna cosita más que nos tienen reservado para el final, pero ya para terminar,
Vamos a dar paso al presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Javier Fernández, al que le pedimos ya que vuelva a subir al escenario. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, querida secretaria general de la Junta de Andalucía, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, querido Miguel, enhorabuena por esa reelección como presidente de los empresarios sevillanos. Ganan los empresarios y las empresarias sevillanas con tu reelección, y ya sabes que tienes mi mano tendida para seguir trabajando conjuntamente por la provincia de Sevilla. Enhorabuena a los premiados, de verdad, enhorabuena a la gente maravillosa que hace cosas maravillosas, y enhorabuena a Impro, a todo el equipo que trabaja en este caso en la sociedad provincial, por seguir haciendo este tipo de premios, por seguir visualizando lo que significa la tecnología, la digitalización, los retos del presente y, sobre todo, los retos del futuro, para que tengamos siempre, bueno, pues una diputación moderna y una diputación que tenga la capacidad de estar al lado de todos aquellos que quieran avanzar. Me ha parecido maravilloso lo que acabo de ver aquí, porque fijaros que esta es la simbiosis perfecta. Estamos entregando premios, como decía, a gente maravillosa, a empresas que están haciendo cosas espectaculares, a ayuntamientos que han entendido esto, que este debate de la tecnología, que este debate de la digitalización, pues es un debate irreversible y que hay que adaptarse, o entregándole una mención al colegio, en este caso de ingenieros de telecomunicaciones, para seguir trabajando en esta línea. Pero a la vez hemos visto un trío de cuerdas haciendo cosas sin tecnología, sacando el talento, sacando la capacidad. Ahí no hay ningún tipo de truco, no hay ningún tipo de innovación, no hay ningún tipo de cuestión relativa a la modernización. Esto se tiene o no se tiene, y lo que había en esa muestra que acaban de pronunciar, en este caso, que acaban de tocar, es talento. Por lo tanto, tecnología, talento, modernidad, digitalización, pero sin perder la capacidad de los humanos de seguir haciendo cosas así. Esa es la clave. El otro día, yo soy presidente del Jarafesa, y el otro día me pasaron un informe que decían que el 14% del agua se pierde en fugas en nuestras redes. Eso significa que si tuviéramos todas nuestras redes de agua digitalizadas, si hubiéramos podido aplicar hace unos años esa modernidad, posiblemente ese agua que se pierde por fuga, hoy estaría en los pantanos y tendríamos un 14% más de reserva de agua, por lo cual la situación de emergencia ante la sequía sería absolutamente diferente. El otro día estuve en el primer acto de conmemoración de los 200 años de la Policía Nacional, y hubo un desfile donde a los tradicionales perros, a los tradicionales vehículos mal llamados tanquetas y estas cosas, se terminó el desfile con drones que permiten la vigilancia y permiten buscar la eficacia y la eficiencia. Hace unas semanas estuve en Castilleja de la Cuesta y a 50 metros de un paso de peatones, cuando íbamos en el coche, se encendieron las luces de ese paso de peatones inteligente. Hace algo menos de tiempo estuve en un pueblo de la Sierra Sur y el alcalde me enseñó en directo cómo una incidencia que había en una calle de ese pueblo se resolvía en cuestión de minutos a través de una llamada del vecino, a través de un equipo, un programa informático que tienen instalado en los ordenadores, una aplicación que tienen en los móviles, y permitía en menos de 10 minutos que el responsable de arreglar esa incidencia en esa calle ya lo supiese, y por lo tanto lo que antes tardaba una semana ahora tardaba un día. Así nos está afectando la tecnología, en el agua, en la seguridad desde el punto de vista de los peatones, en las incidencias, en las calles. Y digo esto porque yo soy de los que quiere que Sevilla sea una provincia que esté cohesionada socialmente, donde la gente, no todo el mundo quiera vivir en el área metropolitana de Sevilla, la gente que vive en la capital se va al área metropolitana, la gente que vive en la segunda y tercera corona o en la sierra quiere vivir en el área metropolitana. Queremos que Sevilla sea una Sevilla diversa, una Sevilla que tenga capacidad de estar equilibrada, pero para eso necesitamos cohesión social,
necesitamos cohesión territorial y vamos a necesitar necesariamente cohesión digital. Si no existe esa cohesión digital a la que se refería el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y buscamos ese equilibrio, la gente buscará lugares más competitivos desde el punto de vista digital, desde el punto de vista tecnológico para vivir. Hace unos años había debates sobre, me acuerdo que cada vez que había una cumbre mundial, siempre había manifestaciones contra la globalización. 20, 25 años después nos hemos dado cuenta que lo de la globalización era un proceso irreversible como consecuencia del mundo capitalista en el que vivimos, en la economía del capitalismo. Con lo digital, con la tecnología, con la modernización, no hay nadie que esté en contra, no hay ninguna manifestación en contra, porque todo el mundo sabe que o te adaptas o te quedas atrás. Esa es la realidad. Y por lo tanto, yo lo que reclamo es no solamente que sigamos avanzando en esta dirección, sino que tenemos que hacer un buen uso de todo esto, porque en la tecnología, en la modernidad, en el futuro y en la implementación de nuevos sistemas pasa como todo en la vida, todo depende del uso que se dé. Por lo tanto, me parece maravilloso los premios que hemos dado. Me parece maravilloso porque hemos podido tener el talento, la capacidad de innovación, la capacidad de inventar del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Me uno al discurso que hacía Rosario Andújar cuando hablaba de la igualdad. Cuando perdemos la mitad de la población, cuando no consideramos igualitaria a los hombres y a las mujeres, a las mujeres y a los hombres, al final no pierden las mujeres. Pierde la sociedad en su conjunto porque egoístamente se desperdicia la mitad del talento. Esa es la realidad. Por eso nos ha costado tanto trabajo en este país llegar a esos niveles. Cuando alguien de la Sierra Morena, de la Sierra Sur Sevillana, no tiene la posibilidad de venir a la universidad porque la cartera familiar no se lo permite, no pierde ese chico de la Sierra Morena, de Alaní, o no pierde ese chico de Guadalcanal, o no pierde ese chico de Gilena o de Badolatosa. No, no. Perdemos todos y todas porque ese talento se queda sin desarrollar, aun teniéndolo, porque no lo ha podido tener. Por eso hay que seguir discriminando positivamente para dar oportunidades, para que el talento no tenga límite y para que seamos capaces desde las administraciones de poner en valor ese talento, se tenga más recursos o menos recursos. Es nuestra obligación esa discriminación positiva para que esos recursos y para que ese talento fluya para beneficio personal, por supuesto, pero para beneficio de toda la sociedad. Yo decía hace no mucho que a nosotros, aparte de otra gente, nos salvaron los científicos de la pandemia. Hasta ahora teníamos la sensación que el I+D+I en el ámbito de la ciencia era gente con una bata blanca en un laboratorio y un microscopio. La pandemia nos demostró que esa gente en 8 meses fueron capaces de inventar una vacuna, fabricarla, producirla y salvarle la vida a millones y millones y millones de personas. Ya nadie nunca dudará del I+D+I en el mundo de la ciencia, porque ellos fueron los que realmente nos salvaron. Con lo cual, de verdad, gracias a los gente de ingeniería de telecomunicaciones, en este caso al colegio, por la labor que hace y por seguir trabajando en sacar ese talento para la sociedad. Muchas gracias a la alcaldesa de Osuna, que nos muestra un gran ejemplo de lo que queremos que sea la provincia de Sevilla en la nueva relación con los ciudadanos, entre administraciones y ciudadanos. Y muchas gracias a GEPIC por su trayectoria. Enhorabuena a los tres, porque este premio, como decíamos hace un momento, no tiene que servir solo para que vayáis a morir de éxito. Por supuesto, los de morir ni mucho menos, pero no muráis de éxito ni caigáis en la autocomplacencia. Simplemente penséis que este es un premio para impulsaros y para que entendáis que estáis haciendo las cosas muy bien. Y termino. Nosotros hemos puesto en marcha, para que veáis el compromiso, ¿no? La Diputación quiere ser un pegamento de todo esto. Talento, innovación, empresas, administraciones públicas, podemos serlo. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación buscar esas alianzas entre lo público, lo privado, la sierra, el área metropolitana, todos los rincones de Sevilla, para intentar realmente construir una provincia de la que todos y todas nos podamos sentir orgullosos. Hemos aprobado un plan ahora de 70 millones de euros para los municipios, llamado Plan Más Sevilla, en el que le vamos a decir a los alcaldes y a las alcaldesas que inviertan en tecnología. Que está bien arreglar acerados, por supuesto. ¿Que hay que arreglar farolas? Por supuesto. ¿Que hay que hacer nuevas plazas? Por supuesto. Pero que el que no invierta en tecnología, el que no ponga todos sus edificios como edificios inteligentes,
el que no cambie la luz del alumbrado público por luz LED, el que no vaya adquiriendo vehículos electrónicos, el que no vaya convirtiendo o cambiando su modo de dependencia de determinados sistemas energéticos, se quedará atrás en un mundo muy competitivo y en un mundo en el que hay que buscar ese desarrollo y ese equilibrio. Le hemos obligado al 30%, 21 millones de euros como mínimo de esos 70 van a ir destinados a lo que consideramos la Sevilla Territorio Inteligente, como a Carmen Quiró le gusta que yo pronuncie en eventos como este. Esa Sevilla Territorio Inteligente, porque nosotros queremos que Sevilla sea un gran lugar para vivir y un grandísimo lugar para invertir. Y esto depende de que nos elijan. Yo lo decía hace unos días en Fitur, cuando íbamos a competir por el turismo, que estaba muy bien la lealtad, que estaba muy bien eso de llevarnos todo bien, pero al final todo esto va de competir, ¿eh? Y Sevilla quiere competir, que Sevilla quiere competir para no solamente ser capaz de ser la mejor ciudad del mundo, la mejor provincia del mundo, sino también la más competitiva, para que los empresarios, las empresarias, la gente que arriesga, conjuntamente con las administraciones, podamos desplegar todo nuestro talento para intentar, después de este discurso que os he lanzado, que la gente viva mejor. La tecnología, la digitalización, nos ha hecho ser más eficaces, sí. Más eficientes, sí. ¿Hacemos más cosas que hacíamos antes? Por supuesto. Pero de vez en cuando nos tenemos que preguntar también si vivimos mejor. Si somos capaces de hacer todo ese desarrollo y en paralelo vivir mejor también, pues entonces estaremos consiguiendo los objetivos. Así que felicidades a los tres, muchas gracias y enhorabuena al trío de cuerdas. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a la Diputación y a IMPRO por permitirme participar en este acto. También les agradezco a todos los asistentes pues que hayan estado aquí, su atención. Ha sido un placer y nada, solo me queda despedirles y desearles un feliz día y también bueno, pues invitar a los premiados, a las autoridades, a que suban a hacerse la foto de familia. Muchísimas gracias a este trío de cuerda que nos ha ido acompañando durante este acto. De verdad, muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a todos, foto de familia y después también gracias a Sabores de la Provincia, pues un cóctel ya también de despedida para que podamos charlar unos minutos. Gracias a todos. Adiós.